noche de jueves en Mentiras Verdaderas, completamente en vivo y en directo. Nos queremos seguir conectando con las energías, con lo que no es tan evidente en un ciclo que arrancó la semana pasada. Y hoy, una vez más, Ángeles Lazo, que es parte de esta familia, es parte de esta casa. Un año que ha sido muy viajado, Ángeles, ya tendremos oportunidad de hablar de aquello. Porque hoy nos queremos concentrar en un tema que la verdad nos parece inquietante a todos, el tiempo. ¿Por qué sentimos en un momento de nuestras vidas que el tiempo pasa tan rápido? Que los meses, los años vuelan y uno dice, oh, ya estamos nuevamente, técnicamente, en diciembre ya. Se acabó otro año. Y se acabó otro año y así de repente uno dice fiestas patrias, año nuevo y Semana Santa y corre el tiempo. Hoy día hablaremos de los misterios del tiempo y también si es que la Tierra está viviendo ciclos. Exacto. Ciclos convulsionados que son parte de un recambio cuando hablamos de conflictos bélicos, de grandes guerras, de cambios climáticos, de catástrofes naturales. De todo eso, versa nuestra nota introductoria. Conversamos con Ángeles Lazo esta noche. Pongan atención. Erupciones volcánicas, grandes terremotos, destructivos aluviones y huracanes, y en general, los grandes desastres naturales del último tiempo podrían no ser mera coincidencia. No se preocupe de más, no hablamos de una conspiración que los produzca, ni mucho menos queremos alarmarlos. Por el contrario, estos fenómenos se vinculan como un proceso natural de la Tierra y marcarían el inicio de una nueva era. Nuestro planeta tiene más de 4.400 millones de años y ha pasado por varias etapas geológicas. El hombre ha vivido un periodo interglacial, una etapa denominada como Holoceno. No se descarta que en un futuro no determinado sea sucedida esta etapa por una nueva glaciación. Parte de la comunidad científica propone que esta etapa sea denominada como Antropoceno, por los cambios que ha propiciado la actividad humana en la Tierra. Pero además de las eras geológicas, podemos hablar de eras cósmicas. Hoy, estamos frente a un escenario de transformaciones. Nuestro planeta está entrando en la era de Acuario, y con ella vienen muchos cambios que no necesariamente están vinculados a una extinción masiva, o a la llamada sexta extinción, pero que sí marcan una etapa de profunda transformación en la forma de vivir de la humanidad. Nuevos tipos de comida, nuevos usos del suelo y de nuestros recursos naturales son los que el planeta nos pide a gritos. Pero, ¿qué tan invasivos podrían ser estos cambios? ¿Cuál es la mejor manera para recibirlos? ¿De qué forma podemos prevenir una descompensación física y psicológica cuando nos enfrentemos de golpe con ellos? Esta noche, nuestra tarotista Ángeles Lazo nos contará todo lo que necesitamos saber sobre esta nueva era que estamos comenzando. ¿Por qué nos tocó vivir este proceso a nosotros? ¿Y a qué situaciones podemos anteponernos? Atrévete a viajar por el mundo cósmico y misterioso en nuestro especial Jueves Esotérico, en Mentiras Verdaderas. Seguimos tus preguntas a partir de este instante. Ángeles, queremos hacer el programa entre todos y por eso con nuestra cuenta Twitter, arroba Mentiras La Red, abiertísima para que nuestros queridos amigos en casa, amigas y amigos puedan dejarnos ahí sus consultas, ¿no? Pero claro. Partamos por lo más básico. ¿Cómo definimos el tiempo? Bueno, la estructura del tiempo se ha creído o se ha considerado que era una cosa lineal. Pasado, presente, futuro, claro, en una sola línea. Pero he ahí el gran error, porque no es lineal, es espiral. ¿Qué significa eso? Esto, ponle tú, hay una muy buena explicación en un libro muy antiguo que se llama Los Grandes Iniciados, que la desarrolla nada menos que Pitágoras. Pero es muy al alcance de todo, es muy interesante. Y él explica que el tiempo transcurre de manera espiral, siempre girando sobre sí mismo y cada tantos periodos, grandes, pequeños, medianos periodos,
esto se va repitiendo en distintas frecuencias. Por eso muchas veces los historiadores dicen que la historia es cíclica, es decir, que los procesos se repiten, aunque hayan pasado uno, dos o tres siglos. Claro, o más, porque suponte, esto de el amanecer de la galaxia y todo este tremendo cambio que estamos viviendo actualmente, fue predicho por los mayas, que calcularon 26.000 años, que no es algo que nosotros calculemos habitualmente, o sea, esa cantidad, esos ciclos de ese tamaño. Nosotros solamente con ciclos de 60 años, de 12 años, vamos manejando nuestra corta y pequeña vida. Claro. Pero lo que pasa es que la Tierra, el planeta, es una entidad viva y esta entidad tiene muchísimos siglos, muchísimos. Y cada tantos ciclos necesita renovarse y se renueva de manera bastante notable. Por ejemplo, la protección magnética que tenemos alrededor, muchas veces en estos cambios de ciclo tiende a adelgazarse. Y esto pudo haber sido una de las razones para que se produjera lo que pasó con la glaciación, el término de los dinosaurios, que podría haber sido por la caída de un gran aerolito. Todo esto, digamos, estamos hablando en condicional porque al extremo exacto no está comprobado, pero se cree. Ángeles, para aterrizar este tema y así nuestros amigos en casa también puedan empezar a ver su propia vida y sus propios ciclos de otra forma, ¿cuál es el peligro de ver nuestra propia vida como una línea recta, pasado, presente y futuro? ¿Qué pasa cuando vemos la vida como algo simplemente lineal? Estamos como ciegos al respecto, porque no vivimos la intensidad, no disfrutamos realmente de lo que es, porque si tú la ves lineal, te vas a imaginar que tú naces, vives un cierto periodo de aprendizaje, te maduras, creces, te reproduces, te envejeces y te mueres. Y sería todo, no tiene un sentido de nada. Es una cosa así, simplemente como por existir. Claro, un tránsito. Pero, que parece por inercia. Por inercia, tú lo has dicho. En cambio, lo que hace, convengamos, de nuestra vida algo bastante miserable, si es que la vemos así. Tú piensas que la forma más lógica de comprenderlo es que no hay nada más parecido a un bebé recién nacido que un anciano alrededor de los 100 años, que nuevamente está peladito, acurrucadito, que necesita una atención igual que la de un bebé. Claro, dependiente. O sea, nos volvemos iguales. Esto es muy interesante reconocer la dependencia que se crea en la ancianidad igual a la del primer periodo de meses de vida. Entonces, que nuevamente nos muestra que todo gira. Mira, en el universo todo es redondo, todo. Los planetas, las constelaciones, todo gira, todo es circular, nada es cuadrado. Estas líneas rectas las hemos creado nosotros y tienen mucho que ver con muchos errores que hemos cometido. Pero cuando tomamos de nuevo el sentido del tiempo, ¿qué pasa? Vemos ya, perfecto. Dividamos nuestra vida en ciclos. Y ni siquiera la vida humana, la vida, ponle tú, de América. Entonces tenemos primera parte, infancia, cuando recién se están conformando estos continentes, y cuando del Asia empieza a llegar una migración que va poblando y que va dando origen a todos estos pueblos indígenas posteriores. Infancia. Luego, adolescencia, cuando ya ellos arman sus distintas civilizaciones. Luego, en la edad madura, reciben a los europeos como invasores. Colonizados. Exactamente. Y ahora podríamos decir que estamos viviendo como la vejez, si lo viéramos así, en que estamos nosotros siendo los descendientes de los invasores que hasta el día de hoy seguimos peleando con los que estaban de antes. Eso es lo más increíble. ¿Y qué te dice esto? Todo gira. Volvemos nuevamente al tema de los ciclos que estudiaron los sabios chinos, que eran los que más sabían al respecto. Bueno, también otros pueblos antes, pero partamos de los chinos. Ellos dijeron, cada 60 años se cierra un ciclo. Dividamos en 5 partes de 12
estos 60 años y vamos a ir entendiendo que también los elementos van a ir afectando no solo la vida de un ser humano, sino también la vida de una sociedad. Del ecosistema. De todo. De toda nuestra interrelación. Nos afecta absolutamente en todo. Entonces, nosotros tenemos la idea absolutamente infantil que el tiempo es algo para todos igual. Y no es así. Porque si yo tomase un cohete, una nave espacial, y saliera del ámbito del planeta, de la atmósfera nuestra, el tiempo ya inmediatamente corre de otra forma. Claro. O sea, años luz de aquí, vuelvo en unos cuantos años luz más, y aquí es otro mundo. Y para mí pasaron 5 años. Aquí pasaron 500, suponte. Entonces, ¿qué tenemos? La relatividad del tiempo. Y ahí nos metemos en un tema muy interesante y que efectivamente la ciencia y la magia siempre estuvieron de la mano. Los alquimistas eran científicos y eran magos desde los tiempos antiguos. Entonces, volvemos nuevamente a este tema de los tiempos y decimos, a ver, ¿qué pasó ahora que estamos en 2017? ¿Qué pasó hace 60 años? En el año 1957. Estaban enfrentándose o se estaba como conformando los poderes de la post-segunda guerra. Claro, lo que llamamos Guerra Fría. La Guerra Fría. Un mundo dividido en dos entre el capitalismo y el comunismo. Exactamente. Y estas fuerzas que, digamos, dieron como la pauta de todo lo que pasaba en ese tiempo son las mismas exactamente que están funcionando ahora. Lo mismo que pasó con el ataque de las torres que te contaba la otra vez, creo hace tiempo, que fue exactamente igual a lo que había pasado en Pearl Harbor 60 años antes. Y cuando empezamos a ver en nuestros ámbitos más cercanos, analizar que cada 12 años nos han pasado ciertas cosas, o como por ejemplo cuando alguien me dice, es que este año me pasaron cosas tremendas. Ya, ¿y qué te pasó 12 años atrás? Ah, mira, fíjate que justamente 12 años atrás me pasó algo muy parecido que... Entonces, okay. ¿Qué dices tú? Vamos analizando. Para hacer ejercicio. O sea, cada persona en casa, la situación que esté viviendo hoy, puede buscar un espejo o una lectura similar 12 años atrás. Exactamente. Y es más, esos 12 años también podemos dividirlos de 6 en 6. Y de esa manera nosotros ir avanzando en la vida. Y no solo en la vida de las personas, en la vida de los países, en la vida de una sociedad. Por ejemplo, nosotros ahora estamos entrando en una era absolutamente aérea. Anteriormente fue acuática y anteriormente fue de fuego. Eso te lo voy a explicar cuando conversemos en un ratito más sobre lo que es realmente la era Acuario y dónde estamos entrando. Pero esto de la relatividad del tiempo tiene muchísimo que ver con la física cuántica. Y la física cuántica es el origen de la antigua magia. Es que los magos sabían perfectamente que todo está constantemente cambiando. Si la cuántica no es otra cosa que la mutación. Todo está en constante cambio. Entonces, no solo vamos a llegar al final de esta vida, sino que también pensamos, bueno, ¿y si una planta cuando se seca y tira semillas vuelve a crecer la planta? Tal vez, o puede ser que seamos nosotros mismos que volvemos a renacer, como puede ser que sean nuestros descendientes y eternamente se siga reproduciendo, pero en realidad nada muere. Todo se transforma. Ángeles, hay un dicho popular muy típico, ¿no? Cuando alguien obra mal, cuando alguien se porta mal, típico que alguien dice, no, sí, espérate nomás, en la vida todos. Son las 10 con 16 minutos. Te repito la pregunta, Ángeles. ¿Tiene que ver todo lo que hablamos con ese viejo dicho popular de en la vida todo se devuelve? Fíjate que sí, es muy apropiado lo que tú dices. ¿Lo has visto en tu consulta cuando la gente se te acerca y te dice, hoy estoy pasando por tal momento, ta, 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 y empezáis a buscar en su historia y te dais cuenta que según ciertos actos fallidos, errores o malos comportamientos, así flagrante? La verdad, tesoro, es que ni siquiera necesito escuchar lo que digan los demás, porque hay una ley absolutamente infalible, única, que controla todo, no solo aquí, en el universo. Yeah. Y se llama la ley de causa y efecto. O sea, si yo
tiro algo al suelo, va a pasar algo. Si lo tiro para arriba, va a pasar otra cosa. Claro. Si no hago nada, va a pasar otra cosa. Todo acto, todo movimiento, todo pestañeo tiene una consecuencia. Cada decisión que tomamos en la vida... Absolutamente. O sea, obvio. Tiene una cosa. Y muy, digamos, mucho más allá en el tiempo de lo que uno puede creer. Mira, hay un ejemplo bien, bien apropiado, que es cuando uno tira una piedra en un agua clara. Suponte, ¡pam!, tiraste la piedra. ¿Qué pasa? Circulito, un circulito, un circulito y otro circulito, grande, grande. Bueno, eso mismo pasa con cada acto que nosotros hacemos. No importa que ni siquiera nos enteremos, pero efectivamente toda causa va a acarrear un efecto. Y estos son principios absolutamente básicos que están desde los tiempos de Hermes Trismegisto, o sea que realmente lo supieron los sabios antiguos y de alguna manera, curiosamente, los vamos olvidando, olvidando, olvidando y de repente ¡pum!, algo sucede y empezamos a recordar otra vez. Y otra civilización empieza a nacer. Porque piensa tú, ¿cuántas civilizaciones han existido que ni siquiera sabemos? Por ejemplo, hay teorías respecto a lo que contó Platón, que la Atlántida, al hundirse, habría sido tan brutal esta catástrofe que el Mediterráneo en ese tiempo no era un océano, eran valles y estaban llenos de ciudades. Pero al hundirse en el Atlántico este continente, está la ola que inunda el Mediterráneo y lo convierte en un mar. Entonces, eso también corresponde a un ciclo en que la tierra se reacomoda, las montañas se empujan. Tú vas a Nepal y encuentras muchísima artesanía en conchas marinas. Y te preguntas, ¿cómo llegaron esas conchas marinas al Himalaya? En algún momento, el mar las llevó. ¿Cuándo? Miles y miles de años atrás. Pero nosotros tenemos una historia muy corta. Estamos muy ignorantes de lo que pasó antes. Claro. Por otro lado, también está el otro continente hundido, el Lemuria o la Tierra de Mu, que corresponde más bien al Océano Pacífico, del cual toda, digamos, todo lo que es Oceanía sería lo que quedó de ellos, que serían solamente las puntas de las montañas más altas. Ahora, si tú miras un mapa submarino, te vas a dar cuenta que en esa región hay prácticamente, se dibuja en el fondo un verdadero continente con una forma muy parecida a la de África. Es fascinante, porque todas es, desde luego, nuestro amado Rapa Nui, nuestro amado digo, porque yo lo amo, y espero que todos en Chile nos demos cuenta del tesoro que tenemos ahí. Es tres volcanes que se unieron y formaron la isla. Y no solo eso, bueno, Tahití, la Isla Salomón, hasta Australia, Nueva Zelanda, todo Oceanía sería lo que quedó. Y nuestras montañas se habrían formado después de esa catástrofe con, digamos, el empujón, como que ¡va! Porque resulta que el Titicaca es salado. ¿Y por qué los indios le llaman ojo de mar? ¿Y por qué nunca han encontrado a dónde está el fondo? Entonces, nuestra Tierra, nuestro planeta madre, Gaia, es un ser vivo. Y cada cierto tiempo cambia. Esto del calentamiento global, no sabemos cuántas veces ha sucedido. De hecho, todo lo que me dices, Ángeles, tiene relación con la gran paranoia que tiene hoy el ser humano. Y es que producto del calentamiento global, el aumento del nivel de los mares, hay mucho riesgo, indican especialistas, de que muchas ciudades costeras se hundan en el mar. Ciudades en distintas partes del mundo que desaparezcan. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo? Es imposible. Sí, es pero posible. Cuando tú me das ejemplos de posibles continentes desaparecidos por completo... ¿Por qué no pensar que en algún futuro próximo, tal vez lejano, pero concreto, es que, claro, desaparezcan muchas ciudades costeras? Lo bueno que tiene esto de hablar de las eras es que uno piensa en grande, piensa en miles de años, y ahí puede entender mejor lo que cómo transcurren los tiempos para un planeta. Porque para nosotros, hablar de siglos ya nos parece bastante, pero para la Tierra eso son segundos.
en relación a lo que la Tierra ha vivido. Claro, en edad geológica. Claro. De hecho, el ser humano en esa edad geológica existe hace muy poquito en este planeta. Ahora fíjate que pienso que, volviendo a lo de que todo se repite, es inevitable pensar que todas esas civilizaciones que desaparecieron con todas esas grandes catástrofes, muchas de las cuales ni siquiera tenemos nada al respecto como para saber que, a dónde llegó su tecnología, al parecer muchos de ellos llegaron bastante lejos. Y tal vez esto que nos está sucediendo ahora, que cada vez tenemos una tecnología más especial, más perfecta, más, más elevada, a lo mejor ya pasó. Porque fíjate que ya estamos en condiciones de hacer seres humanos. Y hay una profecía de los indios Hopis, que son un pueblo que está en el centro de Estados Unidos, pueblo muy antiguo, que eran los únicos indígenas pacíficos. Ellos nunca pelearon con nadie, ellos eran amigos de todo el mundo y eran conocidos como sabios, más que nada. Ellos dijeron, cuando el hombre encuentre la forma en que está hecho, esto empieza a transformarse y comenzará en el mismo lugar donde esta civilización nació. Y el Medio Oriente era Babilonia. Ahí estaban los etruscos, los fenicios, todos esos pueblos antiguos que uno ha estudiado, vienen de ahí. Ahí estaban realmente los inicios de nuestra civilización. Suponte la astrología solar, de Piscis, Aries, en fin. Nosotros pensamos que es griega. No es griega, no. Es sumeria. ¿Sumeria? Los sumerios descubrieron todo esto, empezaron a leer las estrellas y a conformar estos signos en torno a todo un conocimiento estelar astronómico, porque astronomía y astrología caminaban juntas en ese momento. Y cuando los griegos llegaron, bueno, digamos, invadieron, les pareció esto muy interesante, se lo apropiaron y lo tradujeron a sus propios dioses. Entonces tenemos ahí, qué sé yo, el Leo, el león de Nemea, el escorpión, otra leyenda, el Aries es el carnero de Jasón y los argonautas. Todos son leyendas griegas, cada uno de los signos, porque ellos lo tradujeron. De hecho, en una oportunidad hicimos una investigación para un libro con mi hijo, que dibuja, hace la gráfica, de los signos como eran antes. Y ahí descubrimos cosas increíbles que, como eran cuando los etruscos lo representaban. Por ejemplo, escorpión, que es tan temido, resulta que no era un escorpión su símbolo, era una abeja. ¿Una abeja? Era una abeja. Pero hay cierta relación. Pero tenía relación. Por eso te digo, hacían una traducción parecida. Y decían que ellos tenían la miel en las manos y el aguijón en la lengua, porque son extremadamente generosos, sumamente laboriosos, pero cuando te atacan con la palabra te destruyen. Son letales. Claro, totalmente. Entonces, oye, Ángeles, dame un segundo. Vamos a hacer el primer alto de la noche. Está muy interesante esta conversación. Tus preguntas a través de nuestro hashtag ÁngelesLazoMB, @mentiras la red. Cortito, vamos y volvemos. Para hablar de los misterios del tiempo, junto a la psicoastróloga tarotista Ángeles Lazo, hashtag abierto, ahí lo tienes, con nuestra cuenta Twitter, @mentiraslared, porque queremos responder tus preguntas. Ángeles, antes del primer corte, hablábamos de algo tremendamente interesante y tiene que ver con la arqueología, el origen de los signos del zodiaco. La verdad es que uno desde chico dice, ¿qué mes naciste? Yo soy Tauro, ponte tú. Y uno nunca se da el trabajo de entender cuál es el origen. ¿Quién era ese toro? ¿Por qué? ¿Quién era ese toro? ¿Por qué? Y tú me dices que todos esto va mucho antes de los griegos. Claro. Y nos remontamos al pueblo etrusco. Pero como los griegos también tenían sus astrónomos, ellos vieron las constelaciones y las vieron con la forma de los gemelos Castor y Pollux, Géminis, después, qué sé yo, el león de Nemea, que te decía, con el que luchó Hércules, Leo. Pero ellos lo fueron como dibujando en el cielo. Claro. O sea, de hecho, están ahí todas esas constelaciones, las 12. Todo nace de las estrellas.
Claro, obviamente, sí, porque la idea es leer justamente el mensaje de las estrellas. Pero ellos tomaron este conocimiento, como te digo, de pueblos mucho más antiguos, lo acomodaron a sus dioses, a sus leyendas y a su conocimiento. Y posteriormente, cuando los romanos tomaron el poder cíclicamente también, porque antes habían sido estos otros pueblos, luego ellos, y enseguida vinieron los romanos, y los romanos no encontraron mejor cosa que tomar todos los dioses de los griegos y tranquilamente cambiarles nombre, cambiarles un poquitito, así como que los maquillaron un poco, y Afrodita pasó a ser Venus, Zeus pasó a ser Júpiter, en fin, Hermes pasó a ser Mercurio, y todos ellos, incluso mucha gente a veces no distingue por qué este se llama Mercurio o se llama Hermes, no es el mismo, pero en versión romana, digamos. Y eso nuevamente nos habla de los ciclos, porque todos estos pueblos fueron los que dominaron el mundo en su minuto, momento. Claro, claro. Fueron los imperios. Los imperios, justamente. Y seguimos adelante en el tiempo. ¿Y por qué creeríamos nosotros que este pequeño ciclo en el que vivimos no se iba a venir abajo si todos los otros se vinieron abajo? Y que cada uno da origen al otro, como la tarde da origen a la noche y la noche da origen a la mañana. Sí, es que eso es... Esa es la cuántica. Todo está constantemente cambiando y mutando. O sea, lo que me estás diciendo es que la única forma que haya una nueva construcción es que tiene que haber una previa destrucción. Es que en realidad se algo tiene casi que morir, que se autodestruye, te diría. Para que vuelva a nacer algo nuevo. Como las plantas. Si las plantas son el mejor ejemplo, nosotros no nos extrañamos cuando se nos seca una planta en el jardín y cayeron las semillas. Seguramente en la próxima temporada vamos a tener ya no una, sino 4 o 5, porque además se aumentaron. Entonces, estos ciclos continúan. Y si seguimos a través de la historia, vamos viendo cómo cada vez son distintos pueblos los que van tomando el poder como de lo que es el mundo civilizado de la época. Y como nuestro mundo civilizado de esta época absorbe prácticamente todo el planeta, porque yo creo que si por ahí queda alguna islita que no conocemos, algún pedacito de selva al que no hemos llegado, deben ser muy pocos, porque prácticamente estamos en todas partes. Claro. Entonces, lo que pasa es que ahora esta caída del imperio, de este, que no es solo uno, es de esta sociedad, llamémoslo mejor, está al mismo tiempo acarreando grandes cambios del propio planeta, dado nuestro movimiento tecnológico. Desde el momento que empezamos con la revolución industrial, empezamos a mover algo mucho más rápido de lo que se hubiese movido por sí mismo. Claro. Y por eso este calentamiento global tal vez por sí mismo hubiese pasado, pero a lo mejor en 1000 años más. Nosotros aceleramos todo el proceso. De hecho, te interrumpo, Ángeles, porque quizás, y pasa desapercibido porque hoy hablamos tan fuerte de esa revolución industrial, pero antes hubo otra revolución que fue brutal y fue la revolución del ser humano frente a la tierra, la agricultura. Claro. Es decir, pasamos de ser recolectores, de ir agarrando lo que había en el camino, lo que nos daba la naturaleza cíclicamente, a ser agricultores. Es decir, el hombre logró dominar los ciclos. Y de cazadores a ganaderos. Exacto. Que vamos avanzando. La primera revolución donde enfrentamos como seres humanos al planeta. Claro, claro. Y lo empezamos a domarlo, tal cual. Claro. Bueno, y ahí es donde empieza el desequilibrio, porque la naturaleza tenía un equilibrio perfecto y nosotros lo hemos roto de todas las maneras imaginables. O si no, ve nomás de qué se tratan las semillas transgénicas. Y ahí sí que ya tenemos tema para rato. Sí, claro. Pero todo esto, volviendo a nuestros ciclos, es parte de este ciclo que comienza constructivo y se va transformando en destructivo. Cuando ya empieza a ser destructivo, como le pasó a Roma, a Egipto, a Grecia, a Fenicia, a Sumeria y a todos los demás, empieza a autodestruirse. Y en ese proceso nosotros estamos. Por eso se considera desde el conocimiento astrológico oriental que entre el 2008 y el 2019 estamos en un pequeño ciclo de 12 años totalmente caóticos que tienen que dar origen a cambios absolutamente necesarios en cuanto a cómo funcionamos
en relación a los combustibles fósiles, en relación a las tecnologías, en relación al trato humano y a muchas otras cosas más. Ángeles, o sea, dame un segundo porque quiero que retomemos justo desde hashtag que está ahí al aire en nuestra cuenta Twitter, @mentiraslared, Ángeles Lazos MB. Hoy hacemos un capítulo especial, ¿no? Porque con Ángeles Lazo nos encontramos los viernes. Mañana hay Teletón, todo Chile ahí se cuadra con esta gran causa. Aquí tenemos nuestro recordatorio, el hashtag, el abrazo de todos. Resta un día. Y mañana en la mañana, tempranito, hay una matinatón. Matinatón. Me cuesta decir, una matinatón. Somos los anfitriones acá en la red. Todos los matinales de la televisión chilena vienen acá a nuestro canal. Así que tenemos la fiesta preparada. ¿Sabes qué? Muy por encima del fondo, lo que es la Teletón, que es, digamos, ayudar y financiar algo tan necesario, la unión entre la gente es algo maravilloso. Y fíjate que eso nos devuelve a nuestro tema. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha ido pasando durante estos últimos ciclos recientes, digamos, 120 años, tomémonos, y nos damos cuenta cómo del sistema, por ejemplo, familiar, de nuestros bisabuelos, era que los hijos se iban casando y se iban quedando en otros patios con sus respectivos hijos. Y las familias vivían como en tribus. Previo a eso, vivían los indígenas en tribus también. Y por supuesto, todos nos conocíamos y nos protegíamos y nos cuidábamos. Claro. Cuando eso se fue como disparando, en la medida que aumentamos, que fuimos cada vez más, nos fuimos como separando, como si hubieran tirado una bomba, partimos para todas partes y dejamos de conocernos, dejamos de saludarnos, dejamos de importarnos. Y esto yo creo que ahí es cuando comienza realmente la verdadera decadencia de una sociedad o de una civilización, llamémosle así. Y para nosotros esto, yo diría que ha estado pasando desde buena parte del siglo XX, en adelante y sumisille porque no para, hasta que empezamos a ver las consecuencias. Entonces, estamos usando petróleo como locos, hasta que nos damos cuenta que se están derritiendo los hielos, que el petróleo tiene todo malo, que podemos usar otra cosa, que hay combustibles alternativos, etc. Y poco a poco se empieza a crear este nuevo ciclo, claro, que busca superar todo esto, dejar atrás el carbón, dejar atrás el petróleo, todos los combustibles que en el fondo fósiles debieran estar adentro de la tierra donde estaban. Nosotros los sacamos. Y eso por supuesto que también produjo un desequilibrio. En fin, todo esto que ha estado pasando es parte de este ciclo destructivo que yo creo que todos las civilizaciones en algún momento lo vivieron en sus últimos tiempos. Nosotros vamos a volver al sistema tribal. Evidentemente, no sé si nos vamos a demorar 100 o 200 años o 50, ojalá mucho menos, pero vamos a volver a eso de una manera natural. ¿Qué significa en la práctica volver a un sistema tribal como organización que social? Que se organicen las ciudades de manera completamente diferente, que funcionen como por pequeños barrios, que tengan todo lo que se necesita, que no tenga que vivir unos como a costa de otros y unos sobre otros. Evidentemente, todo lo que a nosotros nos parece muy natural, también le parecía muy natural a los negreros cuando iban a África y se traían a miles de pobres personas para venderlos como esclavos. Para ellos era súper natural. Claro. Y nosotros ahora también encontramos que es súper natural muchas cosas que hacemos que son completamente antinaturales. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos evolucionando, vamos entendiendo esto y empieza un reciclaje, incluso de nosotros mismos, porque las nuevas generaciones, tú hablas con los niños, todos los que vienen naciendo a partir como del 2000 para adelante, ya de este siglo XXI, y te das cuenta que tienen una información que jamás tuvieron las generaciones anteriores. Otra cabeza, otra información, otro todo. O sea, ellos entienden cosas por sí mismos que no necesariamente se las enseñaron. Ya la traen en el chip. Porque estamos reproduciéndonos ya de otra forma, preparándonos para otro mundo que se está empezando a dibujar. El tiempo
en realidad no existe. En realidad es imaginario. Evidentemente transcurre, pero nosotros tenemos una percepción muy errada de él. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ahora una persona de 50 años sea una persona joven cuando 400 años atrás una persona de 50 años era un anciano? Anciano, 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 así, pero ya Matusalén. Y ahora, mujeres estupendas de 60 y tantos años, cuando antes eran abuelitas que apenas se podían enderezar. ¿Por qué? Porque estamos también evolucionando en el aspecto físico, psíquico, espiritual, etc. Unos de los ciclos son destructivos y otros de los ciclos son constructivos. Pero empezamos a mutar. Y ahora es que nosotros somos gente del cambio de siglo. Imagínate lo que vivieron la gente de vestidos largos. O sea, ahora que estaba en Punta Arena y veía estas casas de principios de siglo, de estos señores de largos trajes y de sombreros, en fin. ¿Cómo fue para ellos llegar al siglo XX, empezar a ver gente que andaba en auto, por esto, y chao caballo? Nosotros somos iguales, pero de acá, de este siglo entre el XX y el XXI. Y ahí hay un temazo, que es el cambio de era, que es algo que lo vamos a hablar más ratito, lo tengo aquí. A ver, para poder porque antes de eso hay algo que nos interesa mucho, 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 y a mucha gente, que es el tema de la frecuencia Schumann. Te voy a preguntar sobre la frecuencia Schumann, pero antes, para que no quede boteando, ¿no? Ya. Hay que mirar entonces el proceso que estamos viviendo desafectado de nuestra... Claro, de nuestra como si lo miráramos de afuera, esa es la idea. Esa es la idea, claro. Claro. Como si fuéramos un dron y observáramos esto como un espectador de nuestro tiempo. Claro. Lo que estamos viendo en concreto hoy, en un 2017, sí tiene una mirada apocalíptica, son años de crisis. Absolutamente. Son años complejos. Son años que hay que enfrentar desde esa perspectiva cíclica. Esto ya sucedió y esto nos toca ahora. Claro, porque con esa humildad empieza como a degenerarse también la cosa, porque si tú piensas, los romanos en su último periodo estaban sumamente deteriorados y recontradegenerados. Se habían perdido un montón de valores, etcétera, que es lo mismo que está pasando ahora, en que ya también somos muchos. Entonces ya empieza una sensación así de que no cabemos, lo que es completamente falso, porque la verdad es que hay buena parte del planeta que no está habitada. Estamos todos apretados en distintos lugares, en busca de cosas que en realidad no nos hacen para nada felices, pero ese es otro tema. En realidad, volvemos a los ciclos. El ciclo que se está generando evidentemente va a requerir en algún momento de algún acontecimiento, sea una guerra, sea una catástrofe, sea alguna situación. Mira, puede ser hasta que de repente aparezcan habitantes de otros mundos, cosas que parece completamente absurdas, pero que también pueden haber sucedido. Porque si tenemos las historias de los mayas, cuando Kukulkán o Quetzalcóatl desciende de los cielos, esta serpiente emplumada, pues esto no era así que tuvieran una imaginación tropical, o sea, algo, a lo mejor también, pero... Algo en concreto algo descendió sucedió, de los cielos. Claro. O por qué de pronto los egipcios, que eran un pueblo bastante primitivo, se encuentran moviendo esas enormes piedras y construyendo esos increíbles edificios que son las pirámides, que tú sabes que hace muy poco tiempo descubrieron en la de Cheops una cámara oculta que la descubrieron por rayos X y que todavía no saben qué hay ahí, porque además es un espacio bastante grande. No terminamos de... Y bueno, ¿y de dónde sacaron todos esos conocimientos? ¿Por qué de pronto hay estos pueblos que avanzan de una manera extraordinaria? O sea, si uno se para frente a una piedra en Sacsayhuamán, en Perú, al lado de Cusco, y ve esa inmensa piedra y dice, oye, ¿cómo puede alguien pudo haber movido eso? Y fíjate que hay una teoría muy interesante, que podría haber sido a través del sonido. ¿El sonido? Sonido, vibración. La vibración es algo súper importante y es uno de los principios de Hermes, el principio de la vibración.
Nosotros todos vibramos, somos eléctricos. Los lugares tienen vibración, el planeta tiene vibración, todo tiene vibración. Lo que no tiene vibración... ¿No es lo mismo que energía? No, no es lo mismo, es vibración. Vibramos. Vibramos bien, vibramos mal. Cuando estamos enfermos, casi no vibramos. Cuando estamos entusiasmados, vibramos más fuerte. Y los lugares tienen su propia vibración. Por eso, los que trabajamos con las energías, pensamos que un lugar puede ser liberado, limpiado, a través de sonidos, por ejemplo, las campanas, los platos. Eso tienen un poder enorme. Y esta teoría de que podrían haber sido, bueno, máquinas, ¿no? Yo creo que provocaban una vibración tan poderosa que podía levantar, eliminar el peso de las cosas. O sea, vencía a la fuerza de gravedad. Porque en el fondo, ¿por qué no podemos mover las cosas? Porque la fuerza de gravedad no lo permite. Claro. Entonces, el sonido pudo haber sido, tal vez, una de estas herramientas. Todo eso, ¿quién lo trajo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo supieron esas cosas? ¿Cómo hicieron esas cosas? No tenemos idea. Estamos tan acostumbrados a no tener idea que lo damos por descontado. Pero como los ciclos siguen funcionando por sí mismos, en algún momento se van develando las cosas, por una situación o por otra. Y la verdad es que este ciclo resulta muy interesante porque yo, fíjate que lo llamaría el ciclo del despertar a partir del 2020, cuando terminemos de entender que efectivamente tenemos que movernos de otra manera, utilizar otras combustibles, comportarnos socialmente de otra forma, está todo el tema de la diversidad, etcétera, que tal vez antes también fue normal y nosotros lo fuimos convirtiendo en anormal. Porque suponte, para los indios Cherokee, cuando nacía un niño homosexual, se le dedicaba inmediatamente a las artes mágicas, porque decían que él tenía los poderes de los dos géneros. Mira. Y por lo tanto, había nacido para eso. Bueno, ¿y qué decir los romanos que ya citaste? O sea, a nadie se le ocurría que eso fuera algo malo. Y bueno, imagínate, todas las diversas religiones, hay algunos que creen que es malo mostrar la nariz, hay otros que piensan miles de otras cosas. Bastante, digamos, que pueden ser hasta jocosas en realidad, pero que las han ido creando distintos ciclos de distintas evoluciones humanas. Bueno, y la Tierra tiene lo suyo. Entonces, crea montañas, desarma montañas, crea lagos, los desarma, los vacía, llena océanos, otros se vacían. Pero esto sucede en miles y miles de años. Increíble lo que me dice Ángeles. Noticia de hoy que revisaba en el Mercurio, un estudio en Cambridge, súper interesante, que hablaba de cómo las mujeres en la prehistoria trabajaban igual o más que los hombres. Rompiendo, o sea, cuando hoy día, en un 2017, con toda la tecnología, la evolución y el progreso, estamos recién discutiendo temas filosóficos de igualdad de género, de repente aparecen estudios que dicen que en la prehistoria la mujer trabajaba igual o más que los hombres en lo físico. Tomaron muestras óseas de mujeres de la época y las compararon con el grosor de los brazos de mujeres que hoy día hacen deporte de remo. Pasaban, claro. Y esas piezas óseas eran mucho más contundentes que incluso las mujeres que hoy se dedican al deporte. Y ahí tú te das cuenta que en aquella época, donde no existía toda la revolución del agro, esa mujer era la que se encargaba de sembrar, cosechar. El trabajo de la tierra era tremendamente duro y era una pega de mujeres. Es que entonces hablamos de igualdad de género hoy, y en la prehistoria, claro, ese tema estaba resuelto. No, y piensa tú que, por ejemplo, en la antigua China, a pesar de su gran desconocimiento, le amarraban los pies a las mujeres convirtiéndoselo en un muñoncito que evidentemente las dejaba inutilizadas. O sea, ellas con suerte podían caminar de aquí hasta allá. Entonces eran como unas muñequitas que estaban sentadas o tendidas la mayor parte de sus vidas. Pero eso no era natural, ellas no eran así en realidad, se lo hacían. Porque en el fondo las mantenían controladas. Entonces, fíjate que esto también tiene una explicación astrológica y es acerca de las eras.
Oye, qué interesante, Ángeles. Solo un paréntesis, tenemos nuestro hashtag abierto, Ángeles Lazo MB, arroba mentira a la red, porque queremos que este programa lo construyamos entre todos. Tus preguntas son súper bien recibidas para la última parte del programa, Ángeles. Porque ahora yo creo que es muy interesante que hablemos de lo de la frecuencia Schumann, porque eso sí, me lo mencionaste incluso antes de salir al aire, y sería interesante partir explicando cuál es el concepto, ¿no? Cuál es el origen de la palabra. ¿Qué es la frecuencia Schumann? Perfecto. La frecuencia Schumann es una medición que, bueno, tiene su origen en un científico llamado Schumann, como la mayoría de este tipo de cosas. Este señor fue midiendo el pulso del planeta Tierra a medida que va girando. Diríamos que podríamos graficarlo como el latido del corazón de la Tierra. O sea, pum, pum, pum. Está latiendo, es un ser vivo. Y esa frecuencia tiene... o tuvo por miles de años exactamente la misma medición, que si no me equivoco era como 7, y tanto hertz. Siempre era la misma. Incluso este señor llegó con esa información y siguió midiéndola, no sé exactamente qué es lo que él buscaba en su momento, pero de pronto empezaron a darse cuenta que esto estaba aumentando. Entonces ya no latía pum, pum, sino que empezó pum, 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 pum. Y ahora ya estamos veloces. Resulta que a partir de los años 80, solamente en unos 30 años, se ha triplicado la velocidad de esa frecuencia. Y eso está directamente relacionado con las neuronas humanas, con la vibración alfa y con el estado teta, que son justamente estados que nos afectan enormemente aunque nosotros no estemos conscientes de ello. Y hace, por ejemplo, que mentes más delicadas puedan incluso perder la cordura. Colapsar. Colapsar completamente. Esto también lo calcularon los mayas en base a los ciclos. Y también dime tú, ¿quién les enseñó a ellos? Porque eso en realidad también hay que pensar que los mayas, tú vas ahora a Guatemala, a México, y tú ves el pueblo maya, lindo, precioso, pero son agricultores, artesanos. Ellos no me imagino cómo construyeron esas ciudades ni cómo descubrieron esos conocimientos. Claro, con ese nivel de sofisticación. O sea, y de altas matemáticas, impresionante. Bueno, en base a este estudio de estos ciclos enormes, entonces calcularon que la Tierra, cuando empezara a acelerarse esta frecuencia, iba a provocar efectos muy complicados en los seres vivos. En todo, el propio planeta. Imagínate si una persona de pronto empieza a sentir que su corazón late a todo full, tiene taquicardia, va al doctor y capaz que le pueda pasar algo peor, ¿no es cierto? Bueno, así está el planeta. Imagínate subir como de 7 a como 30 más o menos que estamos actualmente. Incluso las últimas mediciones de este año han sido altísimas, altísimas. Y esto... ¿qué pasa? Tú pregúntale a cualquiera, ¿cómo siente el tiempo ahora? Y te va a decir que lo siente muy rápido. Porque nosotros tenemos una percepción del tiempo de 16 horas diarias y no de 24. Claro, porque 8 horas potencialmente estamos durmiendo. 8, 8, 8, que dicen que es el equilibrio perfecto. 8 dormimos, 8 trabajamos, 8 descansamos. Sería lo ideal, digamos. ¿Cuántos cumplen esa... sería lo ideal. Ese método, habría que preguntarlo. Mira qué interesante, porque el reloj sigue marcando las 24 horas del día. Claro. Pero nuestra percepción siente 16. Entonces, eso también nos confunde y nos provoca distorsiones mentales. A ver, espérate. Entonces, ¿no es que nos estemos volviendo locos y que a medida que vamos creciendo decimos por qué los días, las semanas, los meses y los años pasan tan rápido? ¿No es una percepción particular nuestra de la vida alocada que llevamos por el vértigo de las grandes ciudades? No. No, y incluso en los años 80... efectivamente corre todo más rápido. Corre todo más rápido. Y ponle tú, en los años 80, que tú eras chiquitito, pero como yo ya era grande, me acuerdo perfectamente que ni se me ocurría que el tiempo estaba acelerado.
Esto empieza en los 90 a notarse y de los 2000 en adelante ya es evidente. Y es algo que está afectando el sistema neuronal. Entonces, si tú piensas, nuestra sociedad actual está actuando de una manera muy demencial. Todas estas cosas que están pasando ahora, entre unos que tiran cohetes para un lado, otros que... Oye, todos sabemos que eso destruye nuestro hábitat. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué lo que está pasando en las propias guerras? ¿Cómo es posible que después de la Segunda Guerra Mundial hayan habido más guerras? No debió haber habido ninguna más. Seguimos igual. ¿Y por qué? Porque los ciclos continúan repitiéndose en nuevas frecuencias, cada vez más altas. Da la sensación, Ángeles, además, que mientras más rápido corre el tiempo según nuestra percepción, también más rápido quiere ir el ser humano en función de esa misma ecuación. Alcanzar más. Es decir, antes, digo, uno o dos siglos atrás, para recorrer de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, te podías demorar meses. Exacto. Tal vez años. Y una carta. Hoy día... Claro, una carta hoy día a dos clics puede estar en cualquier parte del planeta. Hacemos un breve alto y seguimos con Ángeles Lazo en esta gran noche de conversación, jueves en Mentiras Verdaderas. Tus preguntas en nuestro hashtag, que ya regresamos. Seguimos al aire en Mentiras Verdaderas. Ya son las 11 de la noche con 12 minutos. Ahí está Ángeles Lazo, dispuesta a responder todas las preguntas de nuestros amigos en casa. Sin tiempo. Ángeles, retomando lo que nos comentaba respecto de la frecuencia Schumann, esta percepción que tenemos de que los años corren rápido, la vida avanza muy veloz. Demasiado. No es algo... No es imaginario. No es imaginario. No lo es. No es algo falso. No. Es real. Es totalmente real, es una percepción del tiempo aceleradísimo que además está en aumento y que de alguna manera nos está afectando mucho emocionalmente. Y por eso hay tanta... ¿Ansiedad? Y tanta alteración y tanto desequilibrio, porque realmente hemos llegado a un nivel de presión tan feroz que inevitablemente la gente está acusando recibo y a todo nivel. Tal vez por eso mismo se producen estas guerras, estos como estallidos, que son así como especies como de desahogo de toda esta presión feroz. Frente a esta frecuencia Schumann, ¿no hay nada que hacer? Es decir, ¿estamos viviendo una percepción del tiempo más veloz y no hay cómo frenarlo? Es que no existe cómo frenarlo, porque es como te digo, es el latido del corazón de la Tierra y se está acelerando igual como se está adelgazando la capa magnética que nos protege. Y eso ya sucedió según dijeron los sabios mayas. Esto ya sucedió hace 26.000 años. ¿26.000 años? Volvemos al ciclo, volvemos al tiempo espiral. Volvemos al tiempo espiral y volvemos al mismo punto en que la propia humanidad también se renueva. Todo se renueva. La geografía se renueva. La vegetación, el mundo mineral, vegetal, animal, todo se va renovando. Y la Tierra, el planeta, necesita vivir esta renovación, este como cambio de piel, que además es paulatino, pero que está sucediendo y cada vez más rápido. Esto tiene mucho que ver también con el descubrimiento que, bueno, los físicos han estudiado esto, evidentemente, mucho mejor de lo que nosotros lo podríamos llegar a explicar. Y les preocupa esto enormemente, porque, tal como tú bien dices, no es algo sobre lo que nosotros podamos hacer nada, en realidad, y no sabemos exactamente qué va a provocar, porque si volvemos al tema de la causa y efecto, esta causa va a provocar efectos, de todas maneras. Ahora, este proceso es natural de la Tierra y, por lo tanto, va a seguir sucediendo. Y hay que bancárselo tal como viene, digamos. Exacto, porque además estamos siempre hablando de ciclos bastante grandes. Ya te decía que nosotros lo aceleramos con el tema de lo que estamos haciendo con respecto a esta civilización
tan, ¿cómo decirlo?, ignorante respecto al daño que le hacíamos a la Tierra. Porque la primera mitad del siglo XX no nos enterábamos de la barbaridad que estábamos haciendo. Lo peor ahora es que sí estamos enterados y seguimos con las emisiones y seguimos con las chimeneas y seguimos con las mismas cosas porque ya no podemos parar, ya no sabemos vivir de otra manera. Entonces, de algún modo, este ciclo natural va a llevarnos de vuelta a una vida natural. Eso lo suponemos desde el punto de vista justamente cíclico. Ahora, ¿cuánto dura ese ciclo? Eso sería un estudio también muy interesante de hacer, pero bastante difícil. Ángeles, vivir en una aldea global, vivir en un mundo tremendamente conectado y archiconectado, donde hoy, como lo decíamos, ¿no?, uno puede viajar y estar en otro lugar del planeta en segundos, a dos clics. ¿Tiene que ver también con esta velocidad en la que estamos viviendo? Tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con el cambio de era. Y este es un tema interesante porque la gente dice una era. Una era no es un año ni es un par de siglos. Son 2.200 años aproximadamente, porque exactamente tampoco sabemos. Y hay otra cosa entretenida. Es que, por ejemplo, en nuestro plano, digamos, terrestre, los signos del zodíaco giran de izquierda a derecha. Yo aquí tengo a Piscis, luego viene Tauro, luego va a venir Géminis, Cáncer, Leo, y así hasta que lleguemos acá, Acuario, y volvamos a Piscis y a Aries. Este es el orden que estamos acostumbrados y que siempre es y siempre seguirá siendo. Sin embargo, esto es el micro, pero en el macro gira en el sentido opuesto. Tal como en los hemisferios sucede que si tú pones agua en una tina y la tapas, pones un tapón, tú sacas el tapón, el agua se va a ir de izquierda a derecha, si no claro. Me equivoco. La luna, cuando está creciente, va creciendo de izquierda a derecha. Pero si estamos en el otro hemisferio, pasa todo lo contrario. El agua se va para el otro lado, la luna crece para el otro lado. Entonces, cuando estamos en el microespacio, tenemos a los signos del zodíaco girando, tal como te decía, pero en el macro giran para el otro lado. Por lo tanto, nosotros hemos salido, estamos, digamos, en los últimos estertores de la era de Piscis para ingresar decididamente a la era de Acuario y no a la de Tauro, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué vino antes de la era de Piscis? La de Aries y antes la de Tauro y antes la de Cáncer. Y ahí vamos a hablar de algo bien entretenido y nuevamente entramos en la historia. Cuando tú me decías que las mujeres eran muy fuertes antiguamente, igual que los hombres, era la era de Cáncer. Cáncer es femenino. Cáncer es lunar. Y en esa era, de la cual tenemos muy poca información, porque está muy lejos, la mujer era, vendría a ser casi como el machismo de ahora, pero al revés. O sea, la mujer era la poderosa y era la que decidía, llevaba, gobernaba, etc. Esa era va terminando, para ingresar a la era de Cáncer, pasó a Géminis. Ahí hay toda una parte histórica muy interesante también, en que el hombre ya empieza a tomar el poder. Dale nomás. Dale. Interesante conversación con Ángeles Lazo. Hablamos de los ciclos geológicos. Y que en el fondo lo llamamos eras astrológicas, como te decía, de aproximadamente esa duración. Oye, a ver, me golpeaste. Entonces, cuando hablamos de la igualdad de género en la época prehistórica. Claro, prehistórica. Si no tenemos casi no tenemos mucha historia al respecto. Está muy lejos. La mujer estaba a la par e incluso la llevaba. La llevaba. Claro. Cumplía labores de fuerza física. Vamos a hacer el último corte de la noche y vamos a retomar justo desde aquí. Ángeles Lazo está en vivo y en directo en Mentiras Verdaderas. Hasta que lleguemos a Acuario. Vamos y volvemos.
seguimos junto a la psicoastróloga tarotista Ángeles Lazo recorriendo la historia y dándonos cuenta cómo en distintos periodos este planeta nos sorprende con episodios cíclicos. La historia se repite. Fíjate que estaba pensando que en la parte justamente de la era de Géminis, de haber sido justamente ahí donde se producen todos estos contactos misteriosos con seres desconocidos, que además nos entregan muchísima información. Porque después, al pasar a la era de Tauro, viene toda esta época posterior de Babilonia, todo esto que el toro, Minos, el toro sagrado, y adoraban al toro y qué sé yo. Y después, cuando pasan a la era de Aries, llegamos justamente a Grecia, a Roma, a todos estos pueblos guerreros, así como dorados, como con cachos y... Imperios. Claro, imperios además, guerreros, Dios Marte, absolutamente. Y la era de Piscis comienza como el gran, digamos, evento que da inicio o que marca cuando empieza a cambiar la energía, es el nacimiento de Jesucristo. Con él se inicia, y fíjate que él, su símbolo era el ictus, que era un pescadito, el que lo ponían los cristianos en sus puertas. Y con esta idea de que en realidad es tan importante el amor por sobre la guerra. Bueno, la verdad es que en estos 2000 años se hicieron muchas barbaridades que deformaron mucho ese mensaje. Exacto, protagonizada incluso por esa misma... Exactamente. Por esa misma iglesia que toma los postulados de Jesús, digamos. Y la verdad que yo creo que si Jesús se hubiera enterado de lo que iban a hacer, hubiese sido terrible para él, porque no tiene nada que ver. Pero el Ángeles, caso... paréntesis, que me dijiste cuando estábamos en una de las pausas respecto de los Reyes Magos, que hemos hablado hoy día de astrología, en fin. Justamente. Me gustaría que me contaras un poco esa historia porque me pareció bien alucinante. Es que los Reyes Magos dan, ellos están enterados que está cambiando la era. Ellos, como astrónomos, ven esta sucesión de los equinoccios. A ver, aquí me mataste. ¿Astrónomos? ¿Los Reyes Magos? Eran astrónomos. Claro. ¿Por eso lo de magos? Y por eso lo de magos. Pues ya te digo, la astronomía y la astrología estaban juntas, eran hermanas, no estaban separadas. No era así como una la reina y la otra como la guacha, así como la no legal. No, eran las dos igualmente. No era el científico y el esotérico. No, porque estaban juntos. De hecho, los magos eran científicos y los científicos eran magos. Como te decía antes, los alquimistas eran también científicos. Ellos estaban, eran químicos en realidad, los alquimistas. Y bueno, y los magos eran filósofos y eran, en fin, tremendos científicos, como te digo, porque ellos estaban al tanto de todos los fenómenos de la naturaleza, que los estaban constantemente vigilando y observando y aprendiendo de ellos. Y con esta lectura, ¿qué estrella seguían los Reyes Magos? Se cree que era el cometa Halley. No. Se dice. Y ellos tuvieron esta noticia, que cuando este cometa pasara en esa dirección hacia el Medio Oriente, que ellos venían más del lejano oriente, ellos que vinieron de distintas partes se reúnen en un punto y continúan juntos hasta donde la estrella les indicara, porque ellos daban el inicio a esta era. Oficialmente ahora, no sé exactamente cuál ha sido el acontecimiento que más podría marcar el cambio de era. Lo que me estás diciendo entonces, Ángel, es que según las eras, podemos a través de los signos ir reconociendo distintos síntomas, claro, que se van acentuando. Exacto. Hablábamos de la era prehistórica, donde el predominio de la mujer era muy poderoso por sobre los hombres. Después esta etapa muy misteriosa de la era de Géminis, de la que no sabemos casi nada, que es donde yo creo que hubo estos contactos, para luego llegar a la de Tauro, que es toda la época más bien de Babilonia, para pasar luego a la de Aries con Grecia, Roma, y luego aparece Jesucristo y da inicio a la era de Piscis, que a su vez va tomando toda la Edad Media, el feudalismo, inclusive toda la conquista de América. Todo esto está dentro de estos 2000 años.
Pero nosotros, siempre sabiendo, como por ahí ya se empieza a hablar de que viene el cambio de era, más o menos como en los años 60, en la post-segunda guerra, ya empieza gente, estudiosos, astrólogos, incluso científicos, a ver que algo está cambiando. Y ese algo es la era de Acuario, que todos dicen, la era de Acuario, cuando el sol está en la séptima casa, como decía la antigua canción, y se habla, pero se sabe poco. Se sabe poco de la era de Acuario. Ángeles Lazo conversa con Mentiras Verdaderas. Ángeles, a ver, ¿qué pasa con esta era de la cual sabemos poco y nada? ¿Antiguamente dices tú? No, la que está, con la que quedamos ahí intencionalmente. Ah, ya, como que estamos entrando, ya, perfecto. Lo que no sabíamos muy bien era cuándo, cómo y de qué manera se producían estos cambios de era. La transición. Claro, porque esto es como la fusión de colores, ¿no? No pasa así como con una raya fija, sino que no va pasando de a poco. No es de un 31 de diciembre a un 1 de enero. Para nada, claro. Estamos para una era de 2.200 años, perfectamente puede durar 200 el tránsito que nos lleve ya a estar dentro de esa era. Y nosotros ya estamos bien entraditos ya, porque esto, dijéramos, estaría empezando como a fines del siglo XIX, ya los primeros síntomas, y vamos avanzando por todo el siglo XX y ya llevamos más de una década, ya vamos a casi dos décadas del siglo XXI. Y ya se está notando. ¿Y en qué se nota? Y se requete contra nota. En la tecnología, evidentemente. ¿Qué es Acuario? Acuario, muchos pueden pensar que es agua. No, no es agua. Acuario es aire. Es un signo eminentemente aéreo. Por lo tanto, todo comienza a pasar de manera virtual. Todo está en el aire. Cada vez las personas van a participar menos físicamente y más virtualmente. Entonces, cuando ahora hemos llegado a un momento, 2017, en que estamos aquí sentados felices y podemos estar hablando por WhatsApp con alguien en Nueva Zelanda, en Tailandia y otro en Canadá, de la manera más normal. Y ni nos arrugamos. Ni nos arrugamos, porque es totalmente normal. Y al mismo tiempo vemos un niño de 3, 4 años con una tablet así, chac, 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 con una fluidez. Bueno, porque es aéreo. Todo esto es aéreo. Desde el viejo teléfono que dábamos vuelta una perilla a este teléfono actual, hemos pasado así. Sí, en un momento. Volvemos a lo mismo. En edad geológica ha sido un suspiro. Nada, nada. Y imagínate todo lo que queda, tanto que le gusta a la gente que hablemos de lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es que cada vez vamos a ser más aéreos. Vamos a pisar menos el suelo. Por ejemplo, es muy probable que a medida que vayamos entrando a la era de Acuario, los autos ya no funcionen con ruedas de goma sobre el suelo, haciendo, por supuesto, además un daño a la tierra, sino que es muy probable que tengan unas especies como de generadores de propulsión y que floten. No, o sea, todo va a flotar. Se va a cumplir la promesa de volver al futuro. Pero si eso es realmente así, o sea, es lógico. Carreteras en el cielo. Vamos sacando las cosas por conclusión. Entonces, eso ya es obvio que para allá vamos y que cada vez va a ser más. Y por lo tanto, el ser humano también va a vivir mutaciones. Porque como tú decías, primero éramos mucho más fuertes porque teníamos que mover las canoas, las lanzas, agarrar quién sabe qué cosa pesada. Necesitábamos más fuerza física. Claro. Luego pasamos a necesitar otras cosas y los cuerpos se fueron acomodando. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cada vez hay más luz, porque estamos entrando en el cinturón de fotones. Lentamente, que ese es otro temazo. Todas estas cosas me encantaría que la gente las investigara. Tareas para la casa. Cinturón de fotones, frecuencia Schumann, la teoría de las cuerdas de un científico cuántico japonés, que es algo extraordinario. Todas estas cosas, investíguenlas. No se queden conformes solamente con que las conversemos, no, les estamos entregando temas para que investiguen. Es fascinante. Bueno, ay, se me fue, ¿en qué estábamos? Ya que me mencionaste la teoría de las cuerdas, ¿ya? ¿Qué podemos narrar de la teoría de las cuerdas y cómo se conecta con todo lo que hemos discutido esta noche, Ángeles?
con el tema del tiempo, porque también tiene una relación directa con la cuántica, con esto que está constantemente mutando, cambiando. Ahora, esto de la teoría de las cuerdas, mira, no lo he estudiado así a profundidad todavía, yo personalmente, pero sé que este científico japonés es una cosa maravillosa lo que él habla al respecto. Yo creo que muchos, tal vez hace uno o dos años, andaba circulando un CD que se llamaba What a Blip We Know. Muchos lo deben haber visto o escuchado, que eran solamente físicos cuánticos explicándonos los misterios que nadie nos ha explicado antes. Era fascinante, había que escucharlo hartas veces para terminar de entenderlo, y entre ellos estaba este científico. A mí me fascinó eso mucho porque me hace pensar en lo que nosotros consideramos que es el más allá. Él en realidad tiene que ver con las dimensiones. Claro. Como que si estas cuerdas fuesen como las divisiones de dimensión en dimensión, como si estuviésemos viendo en una gigantesca cebolla y que cada capa es una dimensión y que estamos todos paralelamente funcionando a la vez. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Que el viaje en el tiempo sería posible. No. Claro, porque quedó vibrando en otra parte, y volvemos a la vibración. Quedó vibrando en otra parte el pasado, o está generándose, por ende, el futuro, por efecto, tendríamos que poder movernos ahí. A ver, pero espérate, si hay una obsesión en la historia de la humanidad, es poder viajar por el tiempo. Y es lo que en la era de Acuario podemos llegar a lograr, porque es un trabajo aéreo. Es algo que nos llevamos al cuerpo físico. Yo creo que nos teletransportamos, algo por el estilo, hablando en futuro. Claro. Porque piensa tú, nos quedan 2000 años por delante, que todo puede suceder. Fascinante sobre este tema aéreo, en que todo es virtual. Si ahora tenemos lo que tenemos y nos parece increíble, imagínate esto, ¿qué va a ser? Ni siquiera te digo en 2000 años más, te digo en 100 años más. Así como vamos de rápido. Qué alucinante. Entonces, es realmente fascinante observar el tema del tiempo. Ahora, si vamos hacia atrás, primero entendemos lo que pasa ahora. Ya lo dijeron los sabios. El que quiere comprender el futuro, que observe el pasado. Claro. Porque nuevamente entramos en lo de los ciclos. Todo tiende a repetirse en una nueva frecuencia. Y esto lo dijeron los primeros, los ancestrales. Ángeles, cuando me dices, estamos viviendo tiempos de tribulaciones en función de un proceso que termina y que inevitablemente se destruye para que nazca algo nuevo. Me hacías el ejemplo estamos de una planta, ¿no? Absolutamente. ¿Tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en un 2017? Cambio climático, conflictos bélicos, terrorismo. La era del caos. Situaciones de conflictos armados entre países, inestabilidad en los gobiernos. No, y además como una pérdida absoluta de la moral y de la ética que podríamos haber considerado en algún momento. O sea, porque suponte, no puede haber sido menos ético el tema de las cruzadas. Claro. Porque iban tranquilamente a matar a los musulmanes porque eran musulmanes y querían que fueran cristianos. Absurdo, no tiene ninguna lógica. Pero sin embargo, ellos creían en su ignorancia que era valioso eso. También seguramente el salvaje que quemó los códices mayas, en su momento él creía que estaba haciendo algo bueno, porque hasta el bien y el mal son relativos. Desde su punto de vista él estaba protegiendo algo que para él era sagrado y eliminando algo que para él no lo era. O sea, es cosa de ver cuántas iglesias católicas solo en Latinoamérica fueron construidas en cimientos de templos sagrados de culturas ancestrales. Ah, pero y eso fíjate que tiene una razón más profunda de un tema que en días futuros vamos a tomar, que es los lugares de poder. Porque estos se dieron cuenta que los indígenas no levantaban los templos en cualquier parte. Los levantaban en lugares que tenían energía geológica o magnética. Mira. Mucho más poderosa. Y por eso se pusieron arriba. No era solo
aplastar. No era solo aplastar lo que los otros creían, sino que además era aprovechar lo mismo que los otros habían aprovechado. O sea, captaron que había algo ahí que era aprovechable para ellos. Pero todo esto es en el fondo en base a la, a los principios que pueden ser o no ser, y por eso relativos. Y la cuántica, que está constantemente diciendo que todo cambia, todo cambia, todo cambia. Ángeles, teniendo ese diagnóstico, ¿cómo nos bancamos estos tiempos de caos? Bueno, hay otra tarea para la casa para los que les interese. Hay algo que se llama la teoría del caos, que lo pueden encontrar en Google, en cualquier parte. Muy interesante de leer. Que nos dice que en el fondo, en resumidas cuentas, el caos es igual a oportunidad. Porque si no hay caos, no hay nuevas oportunidades. No hay porque movimiento. Si algo no se rompe, no hay para qué hacer algo nuevo. Claro. Entonces, estos caos son también algo necesario, creativo en cierta forma, porque va a producir la necesidad de lo nuevo en todos los aspectos. Y ahí esto, ya dejamos también la teoría de las cuerdas para que lo estudien. Le hemos dejado hartas tareas hoy día a la gente, porque está bueno que pensemos en otras cosas. Estamos metidos en unas burbujitas muy pequeñas, muy limitadas, en que solamente pensamos en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en si nos vemos así o si no nos vemos asá, si nos cae ahí en la derecha, en la izquierda, los blancos, los negros, los amarillos. Oye, hay mucho más en qué pensar. Y todas estas cosas están ahí para que nosotros las investiguemos, para que nos preguntemos por qué está el mundo como está, qué pasó antes y qué pasará mañana, cómo va a ser el mundo del mañana y hasta qué punto la semilla que yo voy a poner va a servir para algo y va a tener sentido, porque ¿por qué se ha perdido el sentido de la vida? Porque la gente lo buscaba en la religión, lo buscaba hasta en los deportes, lo buscaba en el sexo, lo buscaba en la belleza física. En los hijos. Lo buscaban en realizarse con los hijos o a través de los hijos. Pero en realidad el sentido de la vida, primero es conocernos a nosotros mismos, que es el objetivo de todos estos conocimientos de la astrología, etc. Y segundo, comprender o al menos captar el sentido de la vida misma. O sea, ¿por qué existimos? ¿Qué estamos haciendo realmente? Claro, tú podrías preguntarle a una arveja, oiga, arveja, ¿usted por qué existe? La arveja va a decir, bueno, a lo mejor existo para que tú me comas. Pero en realidad no existe por eso, esa es una de sus posibilidades. A lo mejor se la va a comer una oveja o a lo mejor no se la va a comer nadie. Pero nosotros pensamos más que las arvejas y deberíamos preguntarnos por qué existimos y para qué y de dónde vinimos y para dónde vamos. De hecho, te digo, los niños de hoy se lo preguntan. Mis nietos pequeños me han preguntado dónde estaban antes de nacer. ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¡Qué pregunta esa! Porque los niños se lo preguntan, estos niños se lo preguntan. Yo recuerdo que en esos años caminantes por el Cusco, uno veía personajes muy extraños y había un tipo que decía que después del 2000 iban a volver las almas de los atlantes. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que partir de la base de la reencarnación y decir que estos seres que desaparecieron en el hundimiento de los continentes en aquellos siglos, estas almas estarían dando la vuelta y retornando ahora para con ese conocimiento recuperar el mundo del desastre en que lo tenemos. Porque esta es como una casa que la tenemos hecha un despelote, donde no funcionan las cosas y las que funcionan, funcionan mal y funcionan con energías que no deberían, y donde viven unos arriba de otros. O sea, está recontra mal hecha la cosa. Y de alguna manera esto se va a ir arreglando. ¿Cuándo se ordena ese caos, Ángeles? Estos años difíciles que nos toca vivir, ¿cuándo se calman? Bueno, ¿cuándo pasamos un nuevo ciclo? Tenemos la gran esperanza que
a partir del 2020 ya venga un nuevo ciclo corto de 12 años, mucho más creativo, donde se va a estar arreglando lo que hemos estropeado en los últimos 12, digamos, desde el 2008 al 2019, que han sido los más destructivos. ¿Su último ciclo? Todo. Sí, del último ciclo. Del 2020 a 12 años más, esto estaría, digamos, en pañales, como de empezar a recuperar. Van a haber cosas que tú, ponle tú, ya, la desaparición de las bolsas nylon. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Eso es un tremendo avance. Claro, ¿en qué minuto nos llenamos de bolsas plásticas? ¿En qué minuto? Las bolsas plásticas están llenando el océano. O sea, es impresionante. Y eso es petróleo. Y esas bolsas plásticas que están ahora a punto de desaparecer en todas partes, va a ser un tremendo avance. Y va a llegar un momento que van a decir, oye, qué loco, antes usaban bolsas plásticas. Qué loco, qué ignorante. Y muchas otras cosas más. Usaban petróleo, uy, usaban carbón, qué loco. Y tenían el aire espantoso. Uy, te digo, realmente, cuando tú vas a lugares así como... Yo no había ido nunca a Punta Arenas, entre paréntesis. Quiero darle saludo a tres lugares que este año... No, cuatro, varios. Bueno, Uruguay, que sabe que lo amo, no tengo que decirle nada más. Pero me tocó este año pasar una temporada maravillosa en Rapa Nui, de lo cual aprendimos muchísimo. Un viaje espectacular al Valle del Elqui y recientemente a Punta Arenas. Y sabes que esto de andar así medio nómade, de repente en periodos a uno lo despierta mucho, porque el hecho de estar en una zona de confort, de tu casa, tu seguridad, tu trabajito, tu cuento, te empiezas a dormir. Y te empiezas como a olvidar. Y esto justamente es lo que nos está pasando a lo mejor como sociedad. Por eso que este remesón nos viene bien. Por eso que de repente es bueno que pasen cosas para que nos hagan reaccionar. Ahora, por ejemplo, estamos en un periodo en Chile delicado, del cual tenemos que sacar muchas enseñanzas. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver algo. Me dices que de aquí a 2020 vamos a seguir viviendo años de caos. O sea, por lo menos el 2018 y 2019 corresponden a este periodo. Por lo tanto, estamos, digamos, en los últimos dos años de este periodo que se inició el 2008 y que ha sido enormemente caótico y que al mismo tiempo va a ser la oportunidad para que hagamos una... cambiemos cosas muy esenciales por necesidad, porque la necesidad que el órgano. Bueno, desde luego el uso de los combustibles, la forma de relacionarnos entre nosotros, las tremendas diferencias económicas entre unos grupos y otros. Cosas que son ya absolutamente absurdas, que una persona, ponle tú, tenga que tener, no sé, 10 mil millones de hectáreas para vivir mientras otro necesita en realidad una décima de hectárea. En realidad todo esto de emparejarse no lo vamos a hacer a través de la política ni a través de revoluciones ni nada de eso. Lo va a hacer la naturaleza. Se va haciendo por sí mismo. El ser humano lo provoca. Pero, ojo, que volviendo nuevamente al asunto de cómo nos afecta la astrología. Hay situaciones astrológicas delicadas. Una de ellas, por ejemplo, bueno, las cuadraturas, en fin, que de repente se cruzan unos con otros y qué sé yo. Bueno, muchos astrólogos están constantemente haciendo estos estudios y avisando a la gente lo que sucede. Y por eso mismo es interesante advertirnos a todos, porque esto no importa que tú lo sepas, te afecta exactamente igual, pero sí el saberlo por lo menos nos puede preparar. Cuando Mercurio, el planeta Mercurio, se considera que está retrógrado, o sea, como que camina al revés, en realidad no sucede así, pero está astrológicamente calculado de esa forma. Cuando estos periodos de Mercurio retrógrado se presentan, hay una descoordinación en la comprensión de las personas. O sea, yo te hablo una cosa y tú entiendes otra.
y tú me reclamas y yo entiendo otra cosa. Hasta que esto puede provocar guerras, desórdenes, divorcios, peleas, todo lo que te puedas imaginar. ¡Qué locura! Y en eso estamos. Lo que pasa es que esto comienza el 3 de diciembre y termina el 23, porque son pequeños periodos. Ahora, este, en un periodo del año muy delicado, en que es bueno que todos sepamos, oye, sí, tal vez entendimos mal, tal vez no era tan así, no es necesario que reaccionemos violentamente. Contemos hasta 10 antes de, a ver, a lo mejor no era tal como yo creí. Hay una tendencia al malentendido, pero bárbara. Hijo, y estáis marcando justo el periodo cuando Chile elige un nuevo presidente. Y hay otra cosa más. La segunda vuelta del día 17. Exactamente. Y resulta que las lunas llenas afectan mucho el ánimo de las personas, que tú sabes que somos altamente acuáticos, un 70 y algo por ciento de agua. La luna mueve las mareas y también las de los seres humanos. Y esta luna va a estar, esta luna llena va a estar en el signo de Géminis. Y Géminis, todos sabemos que está dividido por la mitad. Oh, Ángeles, dame un segundo porque quiero contarle a nuestros amigos en casa que para alcanzar la meta este año, Teletón necesita que todos estemos incluidos. Los que se organizan con sus vecinos, los que motivan a sus compañeros de trabajo, los que pintan su auto, todos somos importantes. Por eso, esta Teletón supera tu meta. Tu aporte personal es el 70%. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión y recuerda, este 1 y 2 de diciembre, Teletón, el abrazo de todos. Falta solo un día. Queridos amigos, empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy. Bien, así somos, completamente en vivo y en directo. Ángeles, nos vemos el próximo viernes. Los dejé con hartas tareas. Espero que se cumplan. Me pueden escribir a mi mail o conversarme a través de las redes sociales, porque me interesa realmente que reaccionemos todos juntos, que nos demos cuenta de dónde estamos parados, más o menos para dónde vamos, y que esto va mucho más allá de la política, de la edad, ni la belleza, ni nada. Esto es el sentido de la vida. Querida Ángeles, te agradezco esta visita, esta conversación interesante, profunda. Y nosotros nos vemos mañana, pero desde La Serena. Ahí vamos a hacer nuestro primer despacho Teletón. Voy a estar viajando por el centro norte, así que ahí vamos a estar visitando algunas ciudades sorpresa. Lindo, La Serena. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos en una próxima edición Mentiras Verdaderas acá en la red. Chao. Muchas gracias.